toda grabación de televisión o de video son siempre bien agotadoras. La entrega energética que hay en cada toma es distinta. En un concierto, de alguna manera, uno se relaja. Por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. Grabar en colectivo es mucho más difícil porque todos tienen que tocar bien, pues entonces uno se equivoca y la toma ya no sirve. Igual esto es como trabajoso, pero bonito. Bonito porque son muchas canciones, muchos temas, muchas cosas difíciles, muchas cosas a repetir. Y imagínate, son como 15 canciones. La calle de la desilusión, más temprano que tarde. En beneficio de la estética de esto, claro, estamos todos juntos en un puro espacio. Es un desafío técnico bastante fuerte. Solo sentido, balcones sin flores de estación y palomas. Con falsa modestia se va a encontrar con la música de siempre de Intimani, con el esfuerzo de un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo, con algo de humildad y mucho de curiosidad. Y sin falsa modestia se va a encontrar con un disco, con un trabajo y con un trabajo musical de excelencia y sin duda un imperdible.